Hola a todos, soy Manuela Garrefa y hoy voy a hablaros de la plataforma Redbubble porque en estos días empecé a tener un perfil en ella. Como sabéis, busco cada manera posible de hacer algún tipo de trabajo desde casa. Entonces, también como sé que es bueno diversificar, me interesa probar varias cosas y además, digo la verdad que hasta ahora no he conseguido nada estable, así que sigo intentando de varias maneras. Sucede luego que los días pasados escuché en YouTube un video que promocionaba esta plataforma diciendo que ahora está obteniendo mucho tráfico y esto es lo que necesito, porque realmente yo estuve ya en otras plataformas similares en los años pasados, pero nunca consigo visibilidad. Ahora en estos días tampoco he conseguido visibilidad en esta, pero sigo intentando. Por ahora he puesto unos pocos productos a la venta. Es muy simple el funcionamiento de la plataforma. Una persona puede cargar en su perfil imágenes que pueden ser tanto dibujos como fotos. Hay un poco de todo, como podéis ver aquí. Hay cualquier tipo de cosa. Realmente aquí hay mucha gente. Será difícil destacar en medio de tantas personas, pero no me desanimo porque efectivamente me he dado cuenta de una cosa. Casualmente yo ahora tengo muy pocas posibilidades de crear porque no tengo un ordenador que funcione. Y estoy utilizando solamente un teléfono móvil muy antiguo y con pocas funciones, con poca memoria, etcétera. Mi perfil es aquí, este que se llama Green Idea. Green Idea. Y he puesto ahí esa tetera florero con ramas de menta. Hierbabuena. Bien, voy a pinchar para haceros ver mi perfil. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba buscando justo plataformas en donde yo pudiese hacer algo muy simple, porque con este teléfono no puedo, entre la poca memoria, tampoco tengo una gran red de internet rapidísima, o sea, que realmente tengo todo en contra. Entonces pensé, vamos a buscar algo que sea muy simple hacer, pero extremadamente simple. Claro, se podría mejorar, pero en la versión simple no funciona mal. Yo simplemente he puesto en mi tienda unas imágenes, me he dado cuenta de que los dibujos que tengo no. Aquí he puesto una foto de fondo en mi perfil. Me he dado cuenta de que los dibujos de. Así que tengo preparado de mi material sobre los e-books de pasatiempo que estoy haciendo, que vendo en PayHip y Amazon. No cargaban bien aquí a la primera porque tenía que cambiar el tamaño y varias cosas, y yo quería algo que se realizara con un clic sin modificar nada porque este teléfono no me permite hacer muchas cosas. Entonces, de ahí casualmente surgió la idea de ir en Drive y ver qué tenía almacenado de imágenes de foto de aquí, de la zona de campo donde vivo. Y resulta que así, al final abrí un perfil que refleja mucho la vida en el campo en general y no salió mal, a mi parecer. Me gusta, destaca un poco siempre que obtenga alguna vez visitas en todo el conjunto, porque el resto de la plataforma me parece mucho más de dibujo y
quizá de autores mucho más jóvenes, y creo que no está mal que haya también algo así, digamos, más clásico. Me parece bien, o sea, por realmente el poco esfuerzo que tuve que hacer para realizarlo, no salió mal. Entonces he realizado las siguientes cosas. Un objeto, aquí hay un poco de todo, y yo simplemente quiero explicaros que no he ido escogiendo tanto el objeto que me gustaba, en qué aplicar la imagen, sino solamente el que me parecía que aceptara ese tamaño de foto, etcétera, sin tener que hacer modificaciones. Y casualmente, donde encaja cada imagen, la dejo el precio establecido por la plataforma, que te lo hace muy simple porque pone precios básicos con un mínimo de margen, que luego si tú quieres modificarlo, modifica, pero si no quieres, ya tú con dos clics has realizado un perfil. Y era lo que yo necesitaba en este momento, así, de extrema dificultad con la electrónica. Ok, así que lo que surgió, lo que pude hacer que encajara es esto, y no me quejo, no me parece mal. Por ejemplo, esta es una foto que yo creo que es muy inusual, porque a mí me gusta fotografiar la niebla y no conozco a mucha gente que tenga la misma afición. Y miréis, aquí viene, por ejemplo, aplicada a un cuaderno y no se ve mal. Vamos a ver qué tipo de otra foto me da aquí. Bueno, esta es la parte interior del cuaderno. No importa, vamos a ver más fotos. Ahora, esta también es un vaso. No se ve nada bien, son ramas con el fondo de niebla. Luego, aquí he fotografiado, había fotografiado y he insertado aquí ese árbol del que hice el video de la tempesta. Ese árbol de flores rosa con fondo de nubes, y aquí lo han aplicado a un tablet y está bastante bien en una foto de jardín en un día de tempesta. Luego hay más fotos con este dibujo que salieron bien. Luego os hago ver las que más me gustan. Ahora esta, por ejemplo. Aquí está la misma imagen en el producto que es un cojín. Me parece muy simpático. Vamos a ver si me lo pone más pequeño para que lo veáis mejor. Porque vamos a ver si le doy, si hago clic. Si sí se ve mejor, y luego os hago ver las otras imágenes que he puesto. Es un poco lento y aquí podéis ver cómo estoy funcionando. Nada, voy a darle la vuelta a ver si con la pantalla puesta al otro lado se ve mejor, y creo que sí. Así que podéis ver qué conexión en este momento lenta estoy teniendo, y no obstante, es ok. Así se ve y me parece bonito. Luego hay más. Ahora vamos a ver aquí si hay árbol floral. Le das un título, le das un título porque te puedan encontrar, ¿ok? Porque la gente pueda, poniendo una palabra clave en el buscador, encontrar algo. Luego también puede poner etiquetas. Aquí hay otra gente que hizo cojines, pero oh, no me quejo del mío. Luego quiero haceros ver más imágenes, así que vamos a ver si esta aplicación se pausa un segundo. Ok, esta es otra imagen que es una foto mía de aquí de campo, porque me gustan estos detalles extraños como una flor que sale en un punto extremo. Luego aquí se han creado más productos con esta florecilla que son bonitos. Esta es una mochila. Estos son vasos para llevar, una taza. Vamos a ver qué más
Bueno, estos también son simples pegatinas o así afiches. Bueno, vamos a ver. Este es el cuaderno que hemos visto antes. Aquí se ve una taza muy bonita de la tempestad. Luego, este es el cojín. Ok, aquí está el atardecer con niebla en una taza. Luego, este es el atardecer en un cojín. Me parece muy, digamos, alternativas. No he visto tanta foto así de campo. Por ejemplo, esta. Esta es una calabaza que me han regalado y granadas y las puse junto y me parece que salió bonito, original, ¿verdad? No sé, a mí me gusta. A mis hijos también les ha gustado. Vamos a ver, este es mi perfil, ok. Vamos a ver un poco si hay más. Estas son fotos que había preparado. Aquí hay una mochila con esta tetera que puse como también icono del perfil, porque simplemente me había gustado mucho. Luego aquí está el bolso con la nieve. Esta, por ejemplo, aquí hay un móvil, no está nada mal, el móvil con la niebla. Y este es el cojín. Ahí va. Vamos a ver. Volvamos a la plataforma. Ok, como suele pasar en estas plataformas, los precios base que ponen me parecen bastante caros, pero supongo que sean artículos que se venden sobre todo en Estados Unidos. De todos modos, yo empiezo y vamos a ver qué tal. Por ahora, como digo, se me está haciendo difícil encontrar visibilidad. Aquí hay otras personas y bien. En fin, comparado con los demás productos, no me parece que lo mío, estos son los míos, no me parece que lo mío esté mal. Los veo más originales, extrañitos, pero simpático. No sé qué opináis. Ok, aquí. Luego en cada uno de los productos te hacen ver también un montón de estrellitas y opiniones que pero son sobre el tipo de objeto, no sobre el producto específico del artista específico decorado así. Se ven un montón de estrellitas que ahora no veo dónde están aquí. También, por ejemplo, están haciendo, sí, 137 opiniones. Además, hacen una de un precio de des con descuento al comprar dos o más. Todas cosas ya preestablecidas que ahora en este momento me vienen bien. No digo que sea, no digo que sea justo o no, o una buena estrategia o no por parte de la plataforma en general, pero digo que me viene muy bien a mí ahora, porque es lo que necesito con este problema de no tener ordenador. Encontré todo listo y solamente agregué las fotos y ahora pienso hacer una cantidad de producto mucho más grande con siempre fotos de este tipo, de la vida en el campo. No sé qué opináis, pero así, me dio un poco de alegría, no me parece que me salió mal y estoy contenta de haberlo podido realizar. Luego, ¿cómo irá? No sé, veremos. Vamos a ver. Me alegra también el hecho de haber podido restablecer la grabación de pantalla a través de una aplicación
que este viejo teléfono ha aceptado, así que os puedo dejar ahora con imágenes de mi canal y os mando un gran abrazo y seguiré grabando como sea, como pueda, cada vez que pueda. Chao, feliz noche.